Hey, ¿qué tal? Supongo que si estás aquí es porque no tienes ni idea de flamenco o muy poca. Si eres entendido, quizás este vídeo sea demasiado resumido. Así que lo primero será quitar prejuicios e ideas equivocadas. Como que el flamenco es algo de gitanos nada más, o que el cajón ha estado ahí de toda la vida. Para mí el reto es hacer esta serie tan interesante y atractiva que quieras quedarte a verlos todos. Y para ello he contado con colaboradores que saben del tema más que yo, y que ayudarán a hacer de este arte tan hermético algo mucho más asequible. ¿Preparados? Pues comencemos por el principio. Lo primero que tendríamos que tener en cuenta a la hora de hablar de flamenco es cómo empezó. Porque el flamenco, como todo arte, no surge de la nada. La propia palabra tiene un origen desconocido, pero hay teorías para todos los gustos. Porque se parecen bailando a los flamencos, porque vienen de Flandes, por la mezcla de fela y mangus, que en árabe significa campesino errante, o porque los gitanos se llaman entre ellos así. El caso es que hasta poder llamarse flamenco tuvieron que pasar muchos años de evolución, fusión y mezcla, y no será hasta el siglo XVIII cuando podamos entender el flamenco como una idea unificada. En esta fusión hay que contar principalmente con el folclore autóctono de Andalucía, la cultura árabe, algo de la población de esclavos negros que habitaron en España desde el siglo XVI y, por supuesto, la etnia gitana. Fue en 1425 cuando Alfonso V el Magnánimo, estando en Zaragoza, otorgó a Juan el Egiptano, luego pasó a decirse gitano, duque del Egipto Menor, así se conocía entonces a la actual Turquía, un salvoconducto que le autorizaba a viajar por el país libremente en su peregrinación a Santiago de Compostela. Con el tiempo se demostró que no eran de procedencia egipcia, ni turco, ni duque, ni nada de eso, y que en realidad eran un pueblo nómada que salieron del norte de la India y Pakistán allá por el siglo IX. Una vez en España, viajaron hacia Andalucía, y fueron bien tratados hasta que los reyes católicos firmaron la terrible pragmática condenándolos a horribles martirios, entre ellos de 6 a 10 años en galeras si no se asentaban y dejaban la vida nómada. Y así fue como a partir del siglo XVI y sobre todo el XVII empezamos a ver barrios enteros de ciudades como Cádiz, el puerto de Santa María o San Fernando ocupados por gitanos y sobre todo gitanas esperando a que sus maridos vuelvan de galeras. Pero además, como decía antes, en el siglo XVI la población de esclavos negros en Andalucía representaba el 15% de los habitantes, principalmente en dos ciudades, Sevilla y Cádiz. Una población negra medianamente integrada en muchos contextos, formaban parte de la cotidianidad de Sevilla. ¿Y de los musulmanes conversos o moriscos? ¿Y de los judíos que cogió el flamenco? Pues claro, no está. Lo que sí queda claro es que el flamenco es una mezcla de muchas culturas. Vale, pues teniendo esto en cuenta, hablemos ahora de flamenco. Sí, ahora. Para empezar, hay un montón de estilos o palos y se clasifican de muchas formas. Y como fuentes escritas no quedan muchas, lo más antiguo de lo que se tiene constancia es lo que cuenta Serafín Estebanez Calderón en su libro Escenas Andaluzas, donde habla de cantaores como El Fillo, El Planeta o La Perla. De ahí pasamos a la colección de cantes flamencos que hizo Antonio Machado. Anoche, cuando dormía... No, ese no. Demófilo, claro. Audios de estos cantes no tenemos. Lo más antiguo es de 1905. Pero lo más arcaico de lo que podemos hablar son los romances épico-históricos que los gitanos aprendieron en la España del siglo XVI. Contaban historias de reyes y personajes relevantes de la época, los cuales se han transmitido de forma oral, de generación en generación, llegando sorprendentemente hasta la actualidad. Este tipo de cantes, sin ningún acompañamiento instrumental, se relaciona con los romances de ciego. Timoteo el barrendero que al otro lado se hallaba. De aquí surgirán los corríos y de ahí las tonas, con hasta 36 variantes, que se quedaron en 3. Del que nace la mayor parte de la música gitana andaluza, o como la conocemos hoy en día, flamenco. Y mira el cadáver. Pues no, que estaba aquí editando y me he encontrado un artículo que relaciona el origen del compás flamenco con las zarabandas y la jácara del siglo XVII.
Por otro lado está el fandango, un baile folclórico localizado en España desde el siglo XVII y usado por músicos clásicos en el siglo XVIII como Gluck, Mozart o Boccherini. Aunque si nos atenemos a la etimología de la palabra, muy probablemente su origen pasa por África. Fanda, en Kikongo, una de las lenguas bantú, significa fiesta, y engo, también como Congo o Mandinga, es uno de los sufijos que dan claramente una señal de que la palabra tiene un origen africano. El caso es que este estilo, extendido por toda la península y parte de Latinoamérica, se aflamenca progresivamente hasta incorporarse como uno de los palos más importantes del flamenco, del que salen un montón de estilos. Me llevan del caño al coro, lo mismo que una pelota. Y supongo que ahora te estarás preguntando cómo se diferencia eso de los palos. Pues para esto, hablemos del compás. Os presento a Paco Segura, un entendido del flamenco que nos va a ayudar a distinguir los palos flamencos cuando los escuchemos. Muchas gracias, señor Naranja. Para mí es un placer aportar un granito de arena a la obra tan grande que quieres presentar. Para empezar, si no estoy equivocado, los palos flamencos se pueden clasificar en familias por el ritmo interno que tienen, ¿no? Sí, realmente. Podemos hablar de cuatro familias o grupos, que serían el ternario, el cuaternario, la amalgama y el de compás libre. Si me permites, por diferenciar, cuando en clase hablamos de compás, nos referimos a la forma de ordenar el ritmo y los pulsos, el latido regular que tiene la música. Pero entonces, en flamenco, ¿qué es eso de hacer compás? Bien, hay que tener en cuenta que cuando apareció el cante no existía la guitarra. Entonces el ritmo se marcaba con el bastón, con los nudillos o con palmas. En cuanto a las palmas, hay dos formas, que son las sordas o las sonoras. Las sordas se tocan cuando hay cante, y las sonoras para darle más viveza, más ritmo o más velocidad. ¿Y el cajón? Bien, pues el cajón es una historia muy interesante. En el año 77, concretamente en una de sus giras que hizo Paco de Lucía con su grupo por Latinoamérica, el percusionista Rubén Dantas descubrió lo que se llama el cajón cuando hicieron una actuación en Perú. Desde entonces se usa el cajón marcando el compás. Increíble, ¿eh? Y muchos pensando que es lo más antiguo del flamenco. Pues ya que estamos, aprendamos a marcar el compás. Empecemos por la familia de los palos ternarios. Sí, pues de esta familia serían los fandangos bailables, como es el fandango de Huelva, los verdiales, las sevillanas, y se da un golpe fuerte en la primera de cada tres palmas. Y ahora con un fandango de verdad. Por supuesto, tiene sus variantes, pero con esto se puede seguir básicamente cualquier cante de ritmo ternario. Por otro lado tenemos los palos binarios o cuaternarios. Sí, así es. Por ejemplo, los tangos, los tientos o la rumba. Lo curioso es que normalmente se marcan con las palmas todas las partes menos el cuno. Y ahora acompañemos unos tangos. La suerte y la inteligencia se pelearon un día, y la suerte le decía: te ya trataste así con ciencia, ya te acordará algún día, ya te acordará algún día. Suele ser el más fácil de seguir porque es el típico 4x4 que encontramos en toda la música folclórica, como el pasodoble o la copla, pero también el pop, el rock, el soul, el reggaetón. Y llegamos al más flamenco, el compás de amalgama, porque une 3x4 y 6x8. Efectivamente, de hecho se lo conoce como compás flamenco. Es el más complicado y exigente, porque había que ajustarse a compás en lo que al cante se refiere, ya que si no se descoordinaba con el baile con la guitarra. Es eso que seguro habréis escuchado alguna vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay muchas formas de marcarlo.
y dependiendo de la velocidad a la que lo lleves, puede ser, por ejemplo, una soleada. ¡Ay, rebujadito! Una alegría. O cuando va muy rápido, una bulería. Yo vi el molino, se me apagó el cigarro, perdí el camino. Dentro de este compás de amalgama, pero cambiando el orden y la acentuación, encontramos la seguirilla. Tu alma también, que se nos muere. Que se nos muere el mundo, que lo vamos a perder. Por último nos queda el grupo de cantes más antiguos, los de compás libre. Pues sí, como por ejemplo las tonás, las deblas, las saetas e incluso las granainas. Y eso es todo por hoy. Si quieres saber más sobre el flamenco, no olvides suscribirte para seguir esta serie. Dar a like si te ha gustado y a seguir con el compás. Hay muchas formas de marcarlo y dependiendo de la velocidad. Ahora yo te estaba mirando para allá. Vamos a hacerlo otra vez. Me has pillado mirando para allá.